Muy buenas noches, bienvenidos a Directo 24. Una nueva semana inicia y nosotros con mucho gusto estamos aquí recibiendo la oportunidad de compartir con ustedes puntos de vista, eventos que se están presentando y sobre todo el análisis de quienes me acompañan en esta mesa. Soy Jonás, a través de Canal 10 les doy la bienvenida y voy directamente con quienes están conmigo esta noche. Están a mi derecha Gaby Aguilar, la jefa de información de Quiero Noticias. Gaby, ¿cómo estás? Hola Jonás, compañeros y auditorio. Buenas noches también a todo el auditorio que nos escucha en el podcast. A los que nos escuchan en el podcast, claro. Y con ella está Jorge Belletti, el director de tráfico ZMG. Jorge, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Al otro lado de la mesa, aquí en el estudio, también están con nosotros Manuel Baeza, director de Multimedios. Estimado Manuel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Y también está nuestro amigo Enrique Tusein, analista político, un estudioso de todo el tiempo de lo que está pasando en nuestra ciudad y en el estado. Bienvenido, ¿cómo estás, Enrique? Jonás, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, tenemos muchos temas que abordar, como siempre nos sucede los lunes, y poco tiempo para hacerlo, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Quiero comenzar con un pequeño video que es la composición de dos eventos distintos. Primero verán ustedes al gobernador Enrique Alfaro con Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Inmediatamente después, casi junto con pegado, unas palabras breves de Pablo Lemus Navarro, el presidente municipal de Guadalajara, anunciando que solicita licencia al cargo. Y enseguida desentrañamos por qué sucede todo esto. Por lo tanto, sí estaría solicitando licencia previo al registro de las candidaturas en Movimiento Ciudadano, que serán el próximo día 30 de octubre. O sea, ese es mi límite para solicitar licencia, porque me voy a estar inscribiendo en Movimiento Ciudadano el lunes 30 de octubre como precandidato al gobierno del estado. Amigos, las palabras de Pablo Lemus estuvieron muy cerca en el tiempo de las escenas en las que el gobernador Enrique Alfaro levanta la mano junto con Dante Delgado. Hubo multitud de análisis, de pronósticos, de provocaciones también, verbales, claro, en las redes sociales. Que si ya se acabó el conflicto entre Dante Delgado y el gobernador Alfaro, que si el presidente municipal de Guadalajara ya se siente candidato, literalmente, a la gubernatura. Todo eso se dijo. Pero escuchemos lo que dicen nuestros analistas aquí en la mesa. Gaby, ¿cómo lo ves? Yo creo que es importante analizar el mensaje de fondo que da estas imágenes. Creo que es un alivio al interior de Movimiento Ciudadano. Hay que mencionar que el que levanta la mano es Dante Delgado, al gobernador. En esta misma mesa se habló la semana pasada que sería importante esta reunión en el Senado. Se sabe que hubo una reunión también ya, ¿no? En una oficina, me parece que la del senador Clemente Castañeda, pero aquí hay dos personajes clave, por un lado el senador Clemente Castañeda, la senadora Verónica Delgadillo, y creo que esto pues ayuda, ¿no?, a aliviar las tensiones que desde hace semanas muchos incluso habían aprovechado para beneficio este posible distanciamiento entre estos dos personajes, y creo que esto pues es todo lo contrario, ¿no? Bueno, alivia las tensiones, y creo que lo que más nos preguntábamos era si define las decisiones. Que creo a lo que mejor, sí. Pues bueno, ellos siempre pues encuentran motivo para discutir, pero también motivo para reconciliarse. La pregunta es, si yo me la hago y la hago en voz alta para Jorge, para Manuel, para Enrique, ¿ya están definidas las cosas con este levantar la mano, aplaudirse? ¿Vieron qué sonriente estaba Clemente Castañeda? Dije, se le va a romper la quijada. A ver, yo creo que después de que habrán sido 3-4 meses, tal vez, de mucha idas y venidas entre Alfaro y Dante Delgado. Hay que recordar que desde la elección del Estado de México y de Coahuila, había una discrepancia incluso en términos estratégicos, ¿no? Recuerdo que el gobernador declaró que no entendía las decisiones de Dante Delgado, que no estaba involucrado, casi a esa fiesta no me han invitado, ¿no? Entonces, comienzan a trazar acuerdos. Yo creo que están negociando. Es decir, yo no creo que haya una decisión en este momento, pero siempre hay un indicativo para que nos quede claro que están negociando. Se acaban los trascendidos en la prensa. Ya no hay rumores. Bueno, casi siempre el nivel de ruido es directamente proporcional al nivel de desacuerdo. Cuando hay mucho ruido,
Es que hay mucho desacuerdo. O sea, ¿dijiste que se acaban los trascendidos? Los trascendidos. Ah, ok. Y yo creo que en este momento, como si están negociando ya en serio, o sea, en plata pura, ahora sí ya, me parece que por eso el ruido es menor. Desde la semana pasada, y también como empezamos esta, con rumores de todo tipo, pero me parece que en este momento están sentados y que yo creo que antes del viernes vamos a conocer las decisiones. Yo creo que de esta semana no pasa. Oye, Manuel, ya que está diciendo eso Enrique, y tú que eres trascendólogo, ¿se te acabaron las fuentes de información? Ya no va a haber. No se acabaron los trascendidos. Lo que pasa es que cambiaron las fuentes. Antes se podían llegar de un cierto nivel. Ahora tengo la impresión, casi la certeza podría decir, de que los trascendidos llegan a nivel de los aspirantes. Ellos son los que están tratando de empujar la idea de que son los buenos o de quién no es el bueno en el caso de una decisión. Entonces, chisme seguirá habiendo, pero lo que sí es cierto, ahí uno puede ir midiendo el nivel del trascendido dependiendo del personaje que te lo haga llegar. En todos los casos son interesados. Entonces, sí hay un segundo escalón. Y para replantear un poco lo que dice Enrique, insisto en que lo que está ocurriendo en Movimiento Ciudadano es la vieja máxima de un mal arreglo es mejor que un buen pleito. La principal preocupación de los naranjas es ganar el mayor número de votos. Y entonces esos votos tienen que ser tanto a nivel nacional como en los dos principales graneros del Movimiento Ciudadano. Y este es Jalisco, va a ser importantísimo en esta elección. Si llegaban tan divididos como se veían hace un par de meses, iban directos al fracaso. Ahora ya empieza a tomar forma y es probable que las decisiones que se tomen sean estrictamente midiendo la capacidad de voto de sus candidatos. Bien, mi estimado Jorge, a reserva de lo que tú quieras agregar sobre el tema de este encuentro ya muy amistoso entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, ya vimos todos juntos lo que dice Pablo Lemus, dice que ya solicitó licencia. ¿Era algo inevitable o tú cómo lo ves todavía? Sí, dice Manuel, verdad, que todavía falta. Agradecemos pues todo el tiempo que nos dieron a los medios de comunicación para estar diciendo, exponiendo, trascendidos, todo. La imagen de Dante y de Alfaro, ya, ternurita, ¿da? Y bueno, pues ya está todo arreglado, ya está todo dicho. Yo creo que pues ya nada más es cuestión de que lo hagan saber. Me imagino que hay muchas reuniones internas y pues ahí salió ganando Dante en lo de su candidato. Y también, pues creo que acá ya está todo trazado. Vamos a ver si está el viejo dicho que dice gobernador no pone gobernador. Y bueno, pues en este caso sería Pablo Lemus el bueno y pues se va a poner interesante y coincido. Se acabaron los trascendidos, ya es el momento de la decisión y de que pongan ya su candidato, porque ahora sí los trancazos están muy duros y Claudia se les está yendo y urge una línea desde la candidatura a la presidencia por parte del Movimiento Ciudadano y de ahí para abajo qué va a pasar con Jalisco también. Yo sí quisiera mencionar que el hecho de que hayan anunciado hace unos días el alcalde de Guadalajara y también de Zapopan el que van a pedir licencia, ¿esto obedece a una presión o es que ya hay un candidato de unidad? Ya hay acuerdo. Ya hay acuerdo. ¿Te lo preguntas o nos lo dices? No, me lo pregunto, se los pregunto a ustedes también. No pones sobre la mesa. Bueno, de entrada tienen que pedirlo, ¿eh? Sí. O sea, ese es un requisito para poder participar en el proceso. Pero me parece como que han sido muy claros en estos pasos que están dando, ¿no? Y los dos. Sí. Bueno, tomemos en cuenta una cosa, Enrique, Manuel, Jorge y Gaby. No han solicitado licencia ni Clemente, ni Verónica, ni Salvador Zamora. Pero todavía no es tiempo. Ni nadie. Y entonces que Pablo salga y diga, yo solicito licencia. El tiempo de las... Es diferente el tiempo de la gubernatura que el tiempo de las presidencias municipales. De las presidencias municipales son 20 días después. Uh-huh. Tienes mayor margen. La de la gubernatura es máximo el 3 de noviembre. Sí, pero máximo. Si tienes cuatro personas en Movimiento Ciudadano aspirando públicamente a la candidatura a gobernador, bueno, yo los cuatro, tendrían, ya, los yo cuatro poquito, tendrían que estar... Ya la cancelaste. Yo de esos cuatro, ya yo quitaría dos. Yo quitaría dos. Tendrían no tanto que porque ellos lo hayan dicho, sino porque hemos visto lo que ha pasado estas semanas. ¿Y qué son?
Pues lo que platicamos aquí desde hace semanas. ¿Quién? Lemus o Clemente Castañeda. Ah. Ellos dos solamente. Yo creo que sí. Oye, ¿viste que hoy que sí convoca a Salvador Caro y dice, pues yo pienso que le voy a entrar a hacer... No, está bien. A ver, y también puede convocar el señor Belletti o el señor Toussaint. Podemos convocar y decirle que le vamos a entrar. Todo el mundo es libre de hacer lo que se le dé la gana. Y más pero en la 4T, pero me parece que está claro que Lemus representa tal vez la aspiración política más clara en términos de popularidad y Clemente Castañeda la continuidad del grupo político de Enrique Alfaro. Y esos son los dos proyectos que estaban sobre la mesa. Más perdona, si estaba Enrique. Salvador Zamora... O sea que si finalmente queda Pablo Lemus, y lo pregunto abiertamente, ¿se acabó el proyecto de Enrique Alfaro? Yo creo que sí. ¿Sí ese es, esa es mi postura. ¿Tú crees, Manuel? Yo creo que Lemus, con toda legitimidad aparte, representa otra cosa que no es el alfarismo. Incluso yo no sé si en alguna ocasión Lemus haya dicho soy alfarista. No sé. O sea, le estuve dando vueltas este fin de semana para ver si alguna frase había existido en algún momento. Según yo, no. Esa es la diferencia con Claudia, que Claudia a nivel nacional dice yo soy obradorista, yo soy... En este caso Lemus ha construido una trayectoria política independiente a la del Faro, para bien y para mal, ¿eh? Esa es la decisión que él tomó. Yo lo que sí creo es que hay una suficiente proyección de liderazgos al interior del Movimiento Ciudadano que puede ocupar diversos lugares. Pero Casa Jalisco es Casa Jalisco. Ah, Darío. Bueno, ahí sí. Sí. Mira, podemos hablar de Guadalajara, de Zapopan, de Tonalá. Pero es eso. Pero lo que está en Manuel Acuña tiene un poquito de más. Sí. Y nada más un presupuesto que ronda... Como 15 veces mayor. No, perdón, Jorge, chiquito. Manuel, permítanme, perdón. Les ofrezco una disculpa. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y voy a regresar con ustedes, naturalmente. Con esta pregunta tiene que responderse. Recuerden que estamos en un podcast y se llama Directo 24. Así que si ustedes nos empezaron a ver ya comenzado el programa y quieren escucharnos, claro, hay que darnos ahí el tiempo en Directo 24, nuestro podcast y también en redes sociales. Voy a pausa y regreso. Las apuestas se ponen muy calientes en Movimiento Ciudadano y tenemos pendientes las respuestas de nuestros amigos Manuel Baeza y Jorge Belletti. Bien, ya estamos de regreso rápidamente. Quisiera, antes de cederle la palabra, como fue nuestro compromiso previo en el primer bloque de Directo 24 con Manuel Baeza, con Jorge Belletti, que antes viéramos un pequeño video. Es un video ejemplificante de lo que fue la semana pasada, recordarán ustedes. Se inauguró en el Senado de la República este Museo Efímero. Qué bonito se oye, Museo Efímero de Jalisco, donde evidentemente nuestro estado tiene mucho que ofrecer en materia musical, arquitectónica, de tradiciones, culinaria y un largo etcétera. No soy yo quien deba promover a Jalisco, Jalisco se promueve solo y esto se inauguró en el Senado de la República, una tarea que cumplió pues cabalmente la senadora Verónica Delgadillo y que además fue el prolegómeno para que Enrique Alfaro se encontrara con el señor Dante Delgado. Dicho esto, y que nos sirve también como antecedente para seguir desarrollando el tema de Movimiento Ciudadano, ahora sí, vuelvo con nuestros amigos. Señores, les planteaba yo una pregunta hace unos minutos, Manuel, y cerramos con broche de oro acá con Jorge Belletti. Si llega a ser Pablo Lemus, lo cual dicen todos que ya, bueno, escuché a alguien del grupo cercano de MC que decía, no, todavía estamos 55 a favor de Pablo, 45 a favor de Clemente. Exactitud. Y yo dije, bueno, así lo dijo. Es extraer el pulso. Así lo dijo. Y yo sentí inmediatamente hacia dónde se inclinaba su corazón. Pero no tiene caso. El punto es que la mayoría pintan ya a Pablo como candidato. Decíamos que se lanza a solicitar licencia. ¿Se acaba el alfarismo con eso? Yo te vi a sentir. Sí, sí, no. Pero lo que quería plantear es que si Pablo Lemus es el candidato, decían aquí, si acaba el alfarismo... Es probable que sí, en la medida de que Pablo Lemus y la gente que lo vaya a respaldar no vienen del núcleo duro de Enrique Alfaro. Pero más bien lo que quería decir es que el alfarismo ya tiene muchos años. O sea, no son los 5 años que tiene en el gobierno, porque Enrique Alfaro no nació en 2018 políticamente. Tiene la presidencia municipal de Guadalajara, la anterior candidatura, su gobierno Tlajomulco. Como presidente de Tlajomulco. Es decir, ese grupo duro político ha transitado ya 12 años, ¿cuántos años? Sí, 13 años. 13 años partiendo el queso en la política local. Es evidente que en algún momento tiene que empezar a declinar o a perderse, es normal. Entonces yo no veo
como una cosa que, ah, qué bárbaro, Enrique Alfaro subió y se desplomó antes de terminar su gobierno. Su gobierno comenzó desde Tlajomulco. ¿No es tragedia entonces? No, yo creo que él mismo lo pensó muy bien y todo este discurso de que yo ya me retiro, no quiero saber nada de política partidista, ya no quiero saber nada, es porque él se da cuenta que ya se cerró ese ciclo. Que va a seguir teniendo peso político para decisiones y cuestiones, a lo mejor, pero no lo veo como el gran mandamás de Jalisco para los próximos años, no. Señor Belletti. Pues yo creo que los planetas, los astros se acomodaron como se tenía pensado desde antes y sí, creo que el grupo de Alfaro pues va a tomar más bien el control del partido político. Se prevé que en este acuerdo, bueno, pues Dante Delgado en algún momento, en algún futuro y pasando a las elecciones, ceda el poder de la presidencia de Movimiento Ciudadano a Enrique Alfaro. En el caso de Pablo Lemus, bueno, pues va en bloque también con Frangé para Zapopan, así es que también apúntenle ahí hombre para Zapopan y muevan todo lo que tengan que mover, porque ese bloque siempre lo seguiremos viendo, Frangé con Lemus, y bueno, será en este caso el próximo candidato para Movimiento Ciudadano Pablo Lemus y también para Zapopan, Juan José Frangé. Bueno, dicho esto, ¿no? y ya pues hablando de una claridad en torno al nuevo inquilino de Casa Jalisco. Pero todavía falta que la gente vote. Bueno, está bien. Pero por lo pronto hay que hablar de las posiciones posibles en los municipios. Y creo que hay que revisar y hay que... Ahí viene también, Enrique, aunque tú digas que, bueno, sí, Casa Jalisco es Casa Jalisco. Pero, bueno, hablemos de los nombres y del trabajo que han hecho. En este caso, si le favorece el tema de paridad, Verónica Delgadillo, ahí está. Me parece que también los nombres de Salvador Zamora, ¿no? Hoy fue un día clave y creo que lo vimos en el tema de la prensa y sus cartas que ha tenido en Tlajomulco son relevantes. Esquer, Alberto Esquer, ¿no? Ahí sigue. Eduardo Lomelí, que me llamó la atención, es un joven, ¿no? Y que tiene ya el modo de operar, en este caso, bueno, Guadalajara. Y son nombres que creo que deben considerarse o van a estar considerados para lo que viene. No sé qué. Entonces, a ver, muchachos, ¿ustedes qué opinan de alcaldías? Alcaldías. ¿Podemos estar de acuerdo en que Citlali, Amaya y Juan José Frangé, listos? Yo la de Juan José no estoy seguro. En esa no, la de Citlali sí, estoy seguro. Ya es la República Independiente de Tlaquepaque y tiene sus reglas y tiene sus, ¿no? Y creo que ahí operan. Y hay una cierta autonomía con relación incluso al proyecto alfarista de Movimiento Ciudadano y en Tlaquepaque toman las decisiones directamente. Lo de Juan José no estoy seguro en términos de que él sea el candidato. Porque también hay muchas negociaciones paralelas, ver si es Lemus o es Clemente Castañeda, pero también ahí entra el tema de Zapopan en la discusión. Creo que quien sí tiene la candidatura segura es Gerardo Quirino Velázquez en Tlajomulco, y me parece que las dos donde hay contienda es Guadalajara, donde hay muchísimos tiradores. Guadalajara es muchos. O sea, demasiados para lo que va a significar Guadalajara, porque al final quien quede en Guadalajara es quien podría reemplazar al siguiente gobernador, ya podemos decirlo en términos masculinos, ¿no? El siguiente gobernador, porque ya Verónica Delgadillo se bajó, es decir, ya no hay posibilidad. Y en Zapopan yo vería solamente las opciones de alguien como Juan José Frangé a la reelección, Mirza Flores o el propio Alberto Esquer, que también entiendo que en las negociaciones ha puesto su nombre para Zapopan, es decir... Creo que Guadalajara y Zapopan son las grandes incógnitas, pero que tienen mucho que ver con qué se decía en la gubernatura. Creo que a partir de la negociación de la gubernatura se empiezan a negociar. Pero ya diste por hecho a Pablo. No, yo no lo doy por hecho. ¿Cómo? Digo que tiene mayor probabilidad. Mayor probabilidad, sí. Jorge, pero ¿tú qué opinas? No. Alcaldías. Pues yo veo de Tlajomulco, sigo viendo mujer, ¿no? Adriana Medina, sí. De Guadalajara veo muy fuerte ahí a Chava Zamora, creo que Guadalajara y Zapopan pueden ser hombres. De ahí de Tlaquepaque, pues sigue ahí, ¿no? Ya sabemos la exalcalde de Tlaquepaque y bueno, Citlali ahí gobernando. Y lo interesante sería ver para los otros municipios metropolitanos, que serían los comodines que jugarían ese movimiento para tener la equidad. Chapala también se apunta a un hombre y bueno, pues vamos a ver qué. Ah, bueno, y está El Salto también. Claro, que es un municipio metropolitano más pequeño, ajá, menos importante,
pero que es una plaza fuerte. Chica Fanny Padilla, ¿no? Que es una plaza importante para Movimiento Ciudadano. Porque aparte el alcalde no se puede reelegir. Ya, él ya incluso ya dijo que quiere buscar el Senado. Habría que señalar. Seguramente se lo están guardando la del Senado. Sí, seguramente. No. Como nadie quiere. Seguramente. Total sobra, ¿no? Sobra una del Senado. Si me permiten, añadiría que parece como que ya no anotamos a Tonalá, pero creo que Tonalá sigue siendo un escenario de mucha contienda y de mucha competencia. Sigue siendo un municipio donde Movimiento Ciudadano bien puede dar la sorpresa. Y te doy la palabra, Manuel, para que nos compartas tu visión sobre las alcaldías, pero además añado para luego hacerlo extensivo. ¿Dónde ves que puede haber riesgo de perder? Porque pues esto no es un reparto de cuotas, dice Enrique. Sí. Falta que la gente vote. A lo mejor ya dicen, nosotros nos toca aquí, aquí, aquí. No, espérame, hay una elección constitucional. ¿Ves algún municipio gobernado por MC que pudiera complicárseles? Sí, creo que puede haber algunas complicaciones. Yo supe hace algunos meses que la gente de Morena estaba tratando de enfocar sus baterías en el Salto para ir cerrando esa pinza, claro. Zapotlanejo, Tonalá, el Salto, ir prácticamente ir bordeando sí, y tratar de llegar. Y suena razonable. Yo, aunque no sé quién vaya a ser. Me regreso un poco a la parte de, asumamos, porque ya lo dijo, Pablo Lemus dijo, que va a pedir licencia y si no es candidato ya no se va a apuntar a la reelección de Guadalajara. Si asumimos que eso es cierto, se quedan, como lo estamos diciendo, Guadalajara, Tlajomulco, acabamos de decir, El Salto, que sí o sí va a haber reelección, tiene que haber candidato porque no hay reelección, ya cumplieron sus dos periodos. Hay que ver qué pasa con Clemente, deja la senaduría, aparentemente, Verónica dejaría la senaduría. Es decir, nada más de entrada, hay 5 cargos que tendrían que ocuparse y hay suficientes tiradores. Lo importante es ver, como bien han señalado todos, quién va a ser la punta de la pirámide y a partir de ahí se va a empezar a desgranar esos cambios. Y con el asunto, perdón, Manuel, que decía Jonás de la competencia, yo un municipio que lo veo mucho más cerrado es Guadalajara. Yo, por ejemplo, Tonalá, yo creo que Tonalá lo va a retener Morena, a menos de que se divida. Zapopan, el Salto puede ser, también es cierto. Zapopan yo sí lo veo muy cargado. Zapopan yo lo veo muy amarrado cargado, por el muy cargado. Pero Guadalajara, ya en los últimos sondeos, se empieza a notar una competencia fuerte y una penetración muy importante de Morena en el oriente de Guadalajara. Muy importante. O sea, Guadalajara sí lo estamos viendo partido en dos. De la calzada para acá, regresa. MC, de la calzada para allá, Morena. No, ¿a 9 y qué voy? 11 son distritos sí, muy pero claros. Por ejemplo, Alfaro, Ismael, el propio Lemus, ganaron Oriente y Poniente con bastante holgura. ¿Pero con ahorita quién competían? No. Bueno, sí, competían con pesos pesados. No, ¿a qué voy? La marca Morena es la que está fortaleciendo. Que está, o sea, no, ni siquiera los candidatos, porque no sé si vaya a ser Chema Martínez o Mariana Ferrer. No sé quién vaya a ser. No hemos hablado de candidatos. Pero Morena, como marca partidista, está fuerte. En Guadalajara, municipio de Guadalajara. No, pues los programas sociales siguen siendo. Y también te voy a decir una cosa. Yo creo que sí ha habido una excesiva atención en el municipio de Guadalajara a ciertas partes de la ciudad y otras no tanto. Creo que sí ha habido demasiado paseo alcalde y muy poco otras cosas. Y creo que también eso ha hecho que Morena crezca en Guadalajara. Bueno, ya que estaban mencionándolos Gaby, Jorge, Manuel, ¿qué opinan de Clara Cárdenas? Hoy tuvo su rueda de prensa frente a Palacio de Gobierno. ¿De quién? Carlos Lomelí, que suspendió su rueda de prensa. Tenía una rueda de prensa, la suspendió. Sí, estuvo compartiendo parte de sus eventos que tuvo en lugares como Cotlán y La Barca. Está el propio Chema Martínez, que presentó su informe. Claudia Delgadillo, que no hay que descuidarla, porque si bien no es un personaje de una gran estatura, sí es un personaje de mucha penetración en bases. Sin duda. No sé, a ver, ustedes denme opinión sobre la oposición. Creo que Claudia Delgadillo y Mariana Fernández levantarían la mano para pelear Guadalajara. Yo estoy seguro que sí sería mujer. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pone ahí la ola de Morena, que pues lleva a muchas mujeres. El saber que Claudia pues ahorita está jalando mucho arrastre y puede llevar justamente en arrastre a algunas mujeres candidatas en ciertos puntos específicos. Creo que Guadalajara trae una muy buena competencia, coincido contigo también, los programas sociales y todo el trabajo barrial que está haciendo Morena, que se ve día con día,
se ve una operación ya. Oye, creo que ahí va caminando. Y perdón que he hablado mucho, pero nada más para concluir esto. El fin de semana hubo una declaración de Susana de la Rosa, que es la presidenta de, o coordinadora, como se llame, es la dirigente de Futuro. Y dijo, estamos analizando una alianza con Morena. Enrique, así como tú ves la mayor probabilidad de Pablo Lemus, anota a Gamos y a Futuro con Morena. ¿Y no ves a Cuma en Guadalajara? Es una posibilidad. Bueno, eso sí mete... yo creo que Kumamoto a la gubernatura no sería competitivo. No. Pero para Guadalajara o Zapopan, con marca Morena... Perdón que me vea un poco tan empático, pero la semana pasada platiqué con alguien y me juró y me perjuró que parte de la negociación que tiene Futuro con Morena es poner a Kumamoto otra vez en Zapopan. ¿Como candidato en Zapopan? Como candidato en Zapopan. Que Kumamoto quiere repetir como candidato en Zapopan. Que más me gusta a mí verlo en un distrito, ¿no? Creo que ahí la tendría ganada. A mí me llama la atención la postura, por ejemplo, aunque no la conozcas, de la maestra Clara. Creo que había una visión hacia ella como pues respetable y sigue siendo quizá. Pero el que se posicione o que alguien le diga, tienes que hablar de la falta de seguridad, de todo lo que le falta a las mujeres y a los ciudadanos, culpando específicamente a un personaje y a un gobierno, en este caso estatal, me parece muy pobre. Porque creo que gran parte de los problemas sociales que tenemos y los problemas de seguridad tienen que ver muchísimo con el gobierno federal. Pues, Gaby, el tema, y esto lo digo yo a título personal, es que es la línea de Morena. Sí, sí. Morena, en términos generales, ¿pero estás de acuerdo carece de propuestas? La maestra lo ha exigido. Sí, no le puede pegar al gobierno federal. Bueno, es que además ella tiene un tiempo de vida muy finito, que son semana y media, porque se supone que en este momento están aplicando una encuesta. Ella se ha dirigido también con gente de Ocotlán y La Barca, ha venido aquí a Guadalajara, pero como nadie sabe dónde están encuestando, ni a quiénes, ni cómo, pues bueno. ¿No le preguntaste a Mario Delgado? Pero la tiene perdida. Pero Mario Delgado... Bueno, ¿pero cómo la va a ganar? En el mejor de los casos, pudieran quedar un hombre y una mujer, pero... Sí, pero Morena, si es una mujer, Claudia Delgadillo, entonces, cinco veces más conocida. O sea, si sale Clara Cárdenas arriba, Claudia Delgadillo en la encuesta, oye, ese es Patito Pauls. Te sorprenderías. No, bueno. Vamos a seguir más adelante. Permítanme recordarles que nuestro podcast Directo 24 estará a disposición de ustedes. Apenas termine el programa, ya lo podrán ustedes escuchar en cualquier plataforma de la que tienen como favorita para escuchar podcast, escuchar música. Ahí estará Directo 24. Hacemos pausa, regresamos rápidamente. Vamos ahora a dejar el ámbito local, el ámbito naranja, y vamos a revisar asuntos nacionales. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Estábamos hablando de los actores de Morena, aquí en Jalisco, quienes están compitiendo, quienes presentan informes. Quisiera ahora que viéramos en un contexto doble, amigos que me acompañan en la mesa, Gaby, Jorge, Manuel, Enrique. Creo que hablar de lo que es el proyecto 2024, indudablemente ahora está concatenado, imbricado con el conflicto con el Poder Judicial. Por eso elegimos este pequeño video, es apenas un segmento, en el que la señora Claudia Sheinbaum Pardo aborda el tema del Poder Judicial muy a su estilo y muy en consonancia con la línea de pensamiento del presidente. ¿Queremos que los ministros elijan por el pueblo, sí o no? ¿Queremos que los consejeros electorales elijan por el pueblo, sí o no? Pues para eso necesitamos cambiar la Constitución, para eso necesitamos una mayoría calificada. Y aquel que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido. Bueno, pues ahí la tienen a Claudia Sheinbaum. El tema del Poder Judicial, yo me manifesté hace una semana y creo que hace dos también, a mí. Me parece absurdo hablar de una solución a los problemas del Poder Judicial con una elección en alguna
pues no sé si serían elecciones por estado, por distrito federal, porque ni siquiera hay mecanismo. El hecho es que está fuerte ese conflicto, mientras Claudia Sheinbaum sigue viajando por el país, aunque el INE se lo prohibió, pero encontró la manera, ya estuvo en Aguascalientes, estuvo en Guanajuato, es más, se fue hasta Los Ángeles, California. Ella va en plan grande. ¿Qué opinan, señores, sobre Sheinbaum, su ruta y sobre el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y toda esta ola de interpretaciones? A ver, Gaby. Bueno, me parece que ella sigue consolidando su ruta. Cada día es más claro. Me sorprendió lo que la visita a Estados Unidos, en este caso, bueno, a Los Ángeles, cómo fue recibida. También me sorprende la manera en que le da la vuelta, ¿no?, al INE, pero sigue buscando las formas de que internamente los fuegos que se puedan prender los apaga y externamente está ganando terreno. Y esto se contrasta con lo que no ha hecho, por ejemplo, una Xochitl Gálvez, que en un momento más vamos a hablar de ella. Me parece que va capitalizando día a día los momentos, las formas, las reuniones para poder consolidar su marca y su nombre. Mi estimado Manuel, ¿tú qué opinas a distancia? Yo creo que Claudia Sheinbaum está siguiendo la política de campaña de manual y le está saliendo bien. Es decir, mucho pie a tierra, hay que recorrer los estados, hay que tener reuniones con toda la gente posible, mucha exposición. Lo que no vemos son las otras reuniones que deba de tener además en los estados con empresarios, con líderes de opinión. Pero que no las veamos no quiere decir que no se haga. Sí, por eso digo, no las vemos, pero seguramente está hilando de ese lado cenas, comidas, ese tipo de reuniones que además sirven para pedir dinero y para pedir lealtades y ese tipo de cosas. Es decir, veo una campaña de libreto, como deben de ser, sin ser disruptivas ni ese tipo de cosas. Y efectivamente, Xochitl sigue metida en el placeo con los partidos, no encuentra, lo único que hacen es estar reuniéndose con la gente de los partidos del PRI, del PAN, cuando hay reuniones muy, muy, muy apelando al voto tradicional que no logró ganar la elección pasada. Entonces, pero Manuel, necesita hacer un cambio en algo. Yo no sé, perdón, sí, si en el momento en que se abra la puerta y digan ya, empiezan las elecciones, de repente veamos una transformación. Pero lo que estamos viendo ahorita suele es una anticampaña. En un asunto complejo suele suceder lo más fácil. Y no creo que vaya a haber una transformación. Pero ciertamente, y aquí me parece oportuno apuntar, bueno, pues es que le pasan por encima al INE, no hay autoridad que los contenga, no respetan las leyes. Pues bueno, sí va con una elección de librito, pero pues porque no hay manera de que la metan en cintura. Como si fuera una campaña riada en forma. Bueno, sí. Bueno, y sobre el tema del Poder Judicial, combinándolo, si me permites, Jorge Enrique. Sí, a ver, digo, si es que... Simplemente creo que lo que está pasando con el Poder Judicial es gravísimo, es gravísimo. Es decir, hay un ataque abierto, velado al Poder Judicial. Y si bien la democracia necesita voto, necesita participación de la ciudadanía, no hay democracia sin Estado de Derecho y, por lo tanto, no hay democracia sin Poder Judicial. Y me parece que es muy peligroso que un aspirante a presidente hable como está hablando Claudia Sheinbaum. Este gobierno, el actual régimen, el de la Cuarta Transformación, ha logrado destruir la Comisión de Derechos Humanos, ha logrado destruir buena parte del régimen científico en nuestro país a través del ataque al SNI, al ataque a las becas, al CONACYT, al SABER. Ha logrado también debilitar, creo que mucho, al INE. Y me parece que un sexenio más, la democracia de este país no la aguanta. Es decir, si Claudia Sheinbaum es presidenta y lleva adelante lo que está diciendo, me parece que México ya no será una democracia. Si bien buena parte ya de los índices, por ejemplo, de The Economist, nos pone ya como un régimen híbrido con algunos elementos no democráticos, me parece que esta mujer, más allá de si está llevando una campaña de librito o no está llevando, me parece que más bien es de mérito de Xochitl y no tanto mérito de Claudia. Me parece que en México en 4, 5, 6 años la devastación institucional va a ser imposible de corregir. Imposible. Y si no acabaron con el INE fue porque el Poder Judicial lo impidió. Exacto. Y ahora el Poder Judicial va a estar totalmente minado. A ver, Enrique, ¿pero estás de acuerdo que esta narrativa la están haciendo muy bien? Sí. Desde el presidente, claro, obviamente. Oye, si Trump ganó por algo. Ah. Y si el chavismo ganó por algo. Y si, claro. ¿Y qué están haciendo nosotros? Porque dicen cosas populares. Si dijeran cosas tonterías, no ganarían.
pues gana porque dicen cosas populares, claro. Estimado Jorge, ¿cuál es tu visión? Bueno, Claudia, creo que si le preguntas al mexicano de a pie, se va a referir muy mal del Poder Judicial, va a decir que hay una impunidad terrible que tampoco sirve a la democracia, va a decir que hay mucha gente en las cárceles de muchos años que no puede tener una sentencia, va a decir que los criminales y todos están en la calle muy fácilmente y salen las veces que quieran. Creo que sí debe de haber una reforma, creo que sí debe de haber un cambio, creo que sí deben de intervenir para que los jueces verdaderamente hagan su chamba. Y siento yo que lo positivo de esto sería un punto medio, ni a un extremo ni al otro, que esos extremos no sirven al país, pero sí hace falta una reforma, sí hace falta que corran ya a los jueces corruptos y que haya una reforma en el sistema judicial para que, pues bueno, mucha gente siga avanzando en este tema, lleguen más empresas, llegue más inversión al país. El nivel de impunidad que tenemos en el país es terrible y sí debe de haber un cambio, y eso afecta de raíz no nada más a la democracia, sino también a la construcción de la paz en este país. No se puede, ya vimos, ni con militares, ni con policías, ni armándolos, ni nada, ni con grandes inversiones, seguir caminando por una pacificación al país si el sistema judicial está así de podrido. Carajo, ni un divorcio pueden hacer bien y de manera rápida, ya sin corrupción. Hasta para las copias ya sabemos que es un robo. Y bueno, y del tema del paso de la candidata, de la precandidata, perdón, o de la que lidera la bandera de la 4T, de Claudia Sheinbaum, pues es seguir el mecanismo que lo hizo el presidente, de ir recorriendo paso a paso. Sea también como lo hizo el presidente en su último recorrido para ganar, juntándose con gente indeseada que le está llegando, y al rato vamos a ver en el gabinete a gente que pues siempre habría sido enemiga de la 4T. Ahí vimos a Noroña, que se estuvo quejando de la presencia de Óscar Vega Marín, y muchos de los que también se siguen juntando, se siguen acercando con Claudia Sheinbaum, indeseables ante Morena y a la historia de Morena, que también pues próximamente, si ella llega a ser presidenta de la República, no nos extrañemos que también lleguen a puestos de gabinete personas que siempre fueron contrarias a Morena y a lo que consideran la Cuarta Transformación. A ver, Jorge, sobre el tema del Poder Judicial, yo ahí sí difiero un poco contigo, porque creo que esta narrativa de la que le decía yo a Enrique y a todos el auditorio, de que son malos, son corruptos, creo que la ciudadanía, todos tenemos el deber, y aquí la invitación, de estar informado. Siempre hay dos partes. Y me parece que este tema del Poder Judicial obedece a un asunto muy particular del presidente del país. Me parece revanchista por todo lo que no se le ha logrado a lo largo de estos años, y que antes de que concluya su sexenio quiere dar ese golpe. Creo que tenemos que estar informados. Sí, sí, obviamente los jueces corruptos se tienen que ir. Yo te pregunto, Gaby, ¿por qué con Arturo Saldívar no le molestaba mucho? No, con Norma Piña sí, le molesta, claro, ¿no? Pero con Arturo Saldívar, cafecito en la mañana en Palacio Nacional. ¿Por qué Norma Piña le cuestiona? Y porque los temas que para el presidente eran prioritarios pasaban. O sea, si el presidente hubiera doblado al Poder Judicial en este momento, diría que el Poder Judicial se democratizó. Es simplemente interés político, hombre. Claro. A ver, aquí el tema son las instituciones, que van más allá de un presidente, que van más allá de cualquier situación. Este tema de la democratización hay que de verdad analizarla. Para el presidente, ¿qué significa? Pero ya en la práctica es otro tema. Creo yo que el darle este golpe a las instituciones nos va a dejar... Yo por eso digo, Gaby, que no habría que irse a cualquiera de los extremos. Creo que hay un punto medio muy interesante, y que salga ganando el pueblo y que luchemos en contra de la impunidad, es ahí el punto. ¿Sabes qué es lo preocupante? Aquí sí no hay punto medio. O defiendes la autonomía del Poder Judicial o no la defiendes. Y no hay, tú me puedes decir, el Poder Judicial en México no sirve. De acuerdo, Jorge, no sirve. Pero dime, ¿en qué país funciona sin autonomía? ¿En qué país del mundo? En ningún país del mundo funciona sin independencia y sin autonomía. El problema de lo que estás haciendo, al momento de tú elegir jueces a través del voto, en ese momento los subordinas todavía más a los partidos. A ver, ¿y que los Porque jueces... los únicos que jalan votos son los partidos políticos, exacto, hombre. Los no hay nadie más. ¿Van a salir no a nadie... pedir el voto los jueces? Los partidos van a decir, este es mi cuate, movilizo para que gane este. Ahí está, o sea, ahí si está ahorita Line. El sistema está corrupto, imagínate un sistema como el que está proponiendo Sheinbaum. El tema, Enrique, y perdón que trate yo de resolver, porque evidentemente podríamos abordar este asunto durante horas, pero el tema es mezclar. ¿Hay abusos en el Poder Judicial? Evidentemente. ¿Hay privilegios? Por favor.
¿Hay corrupción? Claro que la hay, igual que el nepotismo. ¿Cómo se resuelve eso? Con una propuesta del propio Poder Judicial, que claro, es la que coincido extraño. Contigo. Que evidentemente, estaría muy mal si someten al Poder Judicial, porque es empeorar las cosas. Pero ese es el interés que tiene el presidente. ¿Más? Más. Yo creo que imagínate, sí. Más. ¿Se puede más? A ver, sí. Esta semana sí. En el Senado va a ser clave. Aparentemente se va a dar apertura, ¿no?, para dar voz a los trabajadores del Poder Judicial. Pero creo que no va a alcanzar, ¿no? No, es que no, pues van a votar tenemos, a favor, perdón, son mayoría. Ahí tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perdón, Manuel. Uh-huh. Nos dijeron, no funcionas corrupta. ¿Qué pasó? Vela. ¿Qué pasó? La mataron. ¿Se puede estar peor, Jorge? Sí, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos es incluso peor que las anteriores. No existe. Avala las violaciones de derechos humanos de los militares. Claro. Es que son círculos y rectángulos, perdón. Sí. Así muy rápido es. Si hay corrupción del Poder Judicial, si hay favoritismos y todo. ¿Cómo lo vamos a combatir? Cambiando el método de seleccionar a los jueces. Ese no es el problema. El problema no es cómo se seleccionan los jueces. El problema es que hay corrupción dentro del Poder Judicial. Mejor díganos cómo la van a combatir. No, porque aparte no se ha dicho a dónde va a ir todo ese dinero de los ciudadanos. Eso, pero, yo te platico, pero 2024. Son dos cosas diferentes. Perdónenme, vamos a ir a una breve pausa. Les recuerdo que estamos en nuestro podcast directo 24. En unos minutos aparece en todas las plataformas. Regresamos de inmediato. También tenemos que hablar de Xochitl Gálvez y les voy a pedir a mis amigos aquí en la mesa que nos refiramos al anuncio de hoy de Samuel García. Ya va a solicitar licencia, aunque sea una pieza, pequeña. Mueve el tablero de las elecciones presidenciales. Ya volvemos. Qué rápido se nos va el tiempo. Este es el último bloque de Directo 24 esta noche del lunes 23 de octubre. Vamos a ver rápidamente una combinación de dos pequeños videos. Uno, que a mí me sigue sorprendiendo, Xochitl Gálvez llegó a Jalisco y prohibió que se le acercaran. Al menos eso fue lo que dijeron en su equipo. Y seguido, ella ya estaba en Querétaro, porque ella también anda recorriendo el país, y ahí hizo una declaración bastante polémica y que nos duele. Dijo, aquí en Querétaro nada más traigo tres que me cuiden, porque aquí la inseguridad no es como en Jalisco y Nayarit. La señora Gálvez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Estoy aquí en Querétaro. Ayer se hizo todo un tema de la seguridad. Y miren, la diferencia de estar en un estado como Querétaro, donde las cosas están tranquilas, pues simplemente estoy con el vehículo que me transporta y el vehículo donde va mi equipo de trabajo y donde va un par de escoltas. Entonces, esa es la seguridad que traigo generalmente. El día de ayer fui a Jalisco, entre Guadalajara y Nayarit, y pues al parecer el ejército mexicano tomó la decisión de poner una patrulla de la Guardia Nacional y una patrulla, al final un convoy del ejército con varios elementos, porque la situación allá pues es mucho más complicada. La situación acá es mucho más complicada, dice Xochitl Gálvez. Bueno, tampoco es que nos pongamos a ofendernos y a soltar una lágrima porque diga ella que en Querétaro hay menos inseguridad que aquí, pero una persona que aspira a la presidencia creo que debería hablar de otra manera. Así es. ¿Ustedes qué opinan, señores? No solamente sobre eso, sino sobre... A mí me sigue pareciendo ilógico. Señora, viene a Jalisco y no avisa. A ver, pero aparte que no avisa, ¿de verdad te dijeron que... dijo que prohibió? Eso lo tengo por cierto y tanto que se los estoy comentando. Acabo ni queríamos. A ver, yo sí creo que está perdiendo tiempo valioso. Muy valioso. Sí. Porque hay una diferencia entre, que lo demuestran todas las encuestas, entre ella y Claudia, y es su nivel de conocimiento. Y eso es muy complicado. O sea, ya pasar la línea del 50, 55, 60% de conocimiento es complejo. Y si tú llegas a una elección en donde no queda claro que eres la rival, o sea, que es un tête-à-tête, un cara a cara entre dos, me parece que puede haber complicaciones. Es decir, que te crezca Marcelo Ebrard del MC o que el propio Samuel García te saque 12, 13, 14 puntos y se acabó la historia. Es decir, ella no ha logrado que quede claro que hay partido. Y si no lo logra pronto, me parece que puede ser un día de campo para la señora Sheinbaum.
Sí. Jorge, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente. La verdad, se ve la ausencia de un equipo, de una estrategia. Creo que urge, la verdad, que quiten a Santiago Krill, que está estorbando. Que la verdad, ahí fue el dolido de esa elección o selección de personajes que iban a ser los precandidatos o candidatos. Y ya se necesita un equipo claro que esté trabajando, y la Unión justamente, obviamente le cae muy mal y se ve que está muy molesta por lo de MC, si no, no hubiera habido esa declaración aquí en Jalisco, que ya saben que no van. Entonces, pues creo que está cerrándose las puertas demasiado Xóchitl Gálvez. Yo quiero mencionar sobre esto que, bueno, Xóchitl Gálvez sigue sin solicitar licencia en el Senado, que eso más que ayudarle le resta, porque además en el Senado ni siquiera aparece como la veíamos, ¿no? Hace algunos meses, disfrazada de dinosaurio y todo eso que llamaba la atención. Pero bueno, el otro tema es que ha centrado su discurso en el tema de la inseguridad y esta crítica hacia el gobierno federal, pero sin fondo. Y eso lleva a un tercer punto, la falta de una estrategia clara en su campaña. Lo he dicho en otras ocasiones, ella y prácticamente todos los políticos tienen que estar cerca de la gente, tienen que inspirar, y me parece que ella, coincido, Enrique, pierde el tiempo. Y no sé en qué momento lo piensa recuperar, porque ya se le está yendo en las manos. Es que a lo mejor no lo está pensando y nadie le auxilia. Manuel, antes de que se nos agote el tiempo, danos tu punto de vista. Pues yo solo diría que la persona que está llevando la campaña mediática de Xóchitl Gálvez no duraría 2 días en una empresa de refrescos o de papitas, porque la idea es vender un producto sin anunciarlo. Es decir, pues algún día la gente llegará a comprarlo. Eso es lo que le está pasando a Xóchitl. Y sí nos duele que nos diga que necesita vigilancia en Jalisco, pero hoy vi un desayuno y platicaron de 3 personas diferentes en la misma ruta Guadalajara-San Juan de los Lagos, que en días recientes los bajaron de sus camionetas y se las robaron. Es decir, sí hay un problema de inseguridad en las carreteras de Jalisco. Yo conozco gente que no quiere salir de viaje en carro, entonces pues sí, sí duele. No sé si ocurre en Querétaro, lado sí nos pega. El tema es cómo lo dices y quién lo dice. Señores, me quedan 2 minutos antes de ir a nuestros videos virales. Quiero aprovecharlos dándoles 30 segundos a cada quien. Hablen de la solicitud de licencia de Samuel García, por favor, lo que eso significa y qué va a pasar. Pues sí, o sea, haciéndole la campaña más fácil a Morena. Parece que Samuel García es un candidato para eso. Ah, mira, Enrique, ahí está su carta. El documento que le envió al Congreso del Estado. Y que se contradice porque él hace 6 años, precisamente en estos tiempos, criticó mucho al Bronco por hacer precisamente esto, ¿no? Yo creo que en gran parte el desprestigio de la política es esto, que los políticos critican una cosa un día y después haces exactamente la misma. Me parece que veremos si llega la boleta. Yo tengo mis dudas si llega la boleta, pero está entre él y Marcelo Ebrard. Yo creo que ya no hay más cartas dentro del Movimiento Ciudadano más que ellos dos. Manuel. Pues me equivoqué. Semana tras semana he dicho en esta mesa que Samuel García no va a pedir licencia porque tiene muchos proyectos, porque le estaba yendo bien en inversiones y ya me hizo quedar mal. Entonces, pues que no cuente, que no cuente con mi voto porque ya me hizo quedar mal aquí enfrente de la gente. Rapidísimo, mi estimado Jorge. Pues yo creo que si estuviera así la fotografía, queda en segundo lugar Samuel, queda en primer lugar Claudia y queda en último lugar así de plano. Así lo pongo, la verdad. Graben al señor Belletti, ¿eh? Bueno, desprestigiada la política, ese es un ejemplo. Un día dices una cosa, otro día dices otra. Tanto que especulamos en este espacio y ve, ahí están los resultados, ¿no? Bueno, ustedes tendrán su mejor opinión. Además, el tema Samuel García nos seguirá dando materia de charla en los siguientes programas de Directo 24. Tenemos nuestra sección que no queremos perder, que es la de los videos virales. Comenzamos rápidamente, me ayudan en producción y aquí tienen el primero. Olvidan los mandamientos. Se olvidan de que Jesús, Cristo, estuvo a favor de los pobres, y no quiero aquí repetir lo que decía porque no les va a gustar. Bueno, Andrés Manuel, ¿lo editaste, Jorge? Andrés Manuel, le gusta. Muy bueno. Beso y abrazo, mi amigo Mampipe. Bueno, en otra ocasión también dijo, bueno, nosotros progresamos porque los pobres votan por los otros. Pero a favor de los pobres, no se está a favor de los pobres. Un gobierno tiene que estar a favor de que los pobres salgan de la pobreza, ¿no? Atención, en algún momento, ¿no? Atención, el gran candidato Verástegui renuncia. Adelante. Voy a renunciar.
voy a renunciar a la presión de quienes no quieren que participe en esta campaña de recolección de firmas porque quieren seguir con los mismos de siempre. Voy a renunciar a los mismos de siempre porque creo en el cambio y creo en un México renovado. Mi renuncia no es para darle gusto a quienes dudan, a quienes critican, a quienes señalan, no. Mi renuncia es para edificar el México que todos queremos. Y por eso, también quiero invitarlos a ustedes a hacer un compromiso de renuncia. Bueno, el señor Verástegui tiene muy buenos publicistas para cine, ¿no? Pero para política... Sí. Yo, perdón, yo iba a decir que, con perdón de mis colegas, pero esa campaña se le hicieron alumnos de primer semestre de comunicación. O sea. Y reprobaron. Sí. Bueno, vamos ahora con... Vamos ahora con Xóchitl Gálvez, que se le movió la silla por ahí, como al anterior candidato del PRI. Bueno, breve pero sustancioso el video. Igual que a Meade, también igual se cayó de la silla y eso puede ser un aviso, ¿no? Yo, bueno, sí, ciertamente, significa muchas cosas, pero no sé si vieron cómo lo posteó en su redes sociales. Sí, 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 sí. Esta silla me quedó chica, necesito una grande. Le di una spin. Estuvo bien, estuvo bien. Sí, sí, sí. ¿Tenemos más, señores? Sí, claro que sí. Y el recuerdo del gobernador de Nuevo León, justamente, que en una entrevista con Broso, veamos lo que dijo. Entonces, yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León le voy a cumplir. No me voy a distraer como el Bronco. Voy a estar 6 años completo. Y a mis 39 años de vida, que termine, Dios quiera, con un gran gobierno, ahí ya veremos qué sigue. Pero por lo pronto, el 24, Samuel no se distrae. O sea, te estás comprometiendo, a que en el 2024 tú no vas. No vamos. Ni lo intentarás. Yo le prometí a Nuevo León. Para Nuevo León. Y se lo he dicho en muchos foros y debates, que mi compromiso son 6 años aquí en Nuevo León. 3 doritos más tarde. ¿Quién quedó como payaso en eso? Bueno, ver, pero ¿cuántos han dicho lo mismo? ¿Quién era el payaso? Muchos, pero bueno, desde el principio y era Samuel, ¿no? Están en entrevista y todo. Bueno, les decía que este fin de semana, lo hablamos aquí, la visita de Claudia Sheinbaum en Los Ángeles llamó la atención porque se reunió, me parece, con un cantante muy conocido. Y hasta se echó un palomazo. ¿No está en tu playlist? Claro que no. Ah, bueno. Yo nada más preguntaba, ingenuamente. ¿Verdad? Sí, como no, ya supérame los corridas. Sí, Edwin Cass, exactamente, Grupo Firme. Que cobraron más de 21 millones de pesos por estar en el Zócalo, por cierto. Bueno, imagínate vivir en Alemania y perderte esto. Exacto. ¿Y qué dice Juan José Frangé? También lo tenemos en video. Tiene ciclos, ¿no? Y si no hay, pues bueno, me regreso a mis empresas, ¿no? Ya estuve 10 años en Coparmex, estuve 10 años en el fútbol, 10 años en el gobierno, y ya saldrá algo. Bueno, como le decía Broso al señor Samuel García, conste, aquí dice, si ya no salgo en reelección, me voy a mis empresas. Bueno, estimados Jorge Beletti, Gaby Aguilar, Manuel Baeza, Enrique Tusein, gracias como siempre, los espero a la próxima emisión de Directo 24. Lo mismo que les digo a ustedes, muchas gracias, pasen una buena noche, ya están bien informados, ya vieron la polémica, vieron los puntos de vista. Descansen y mañana les seguimos.